Bueno, hoy es miércoles, día de nuestra columna de análisis político. Le damos la bienvenida a Eduardo Botinelli. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo estás? Siempre hay mucha tela para cortar, mucho más en estas épocas y vendrá más aún. Pero hay un hecho que sucedió la semana pasada, el jueves en la noche, que marcó quizás diferencias o que habrá que ir analizando cómo se ve. Y es la muerte del senador Adrián Peña, digamos que una figura muy importante en el sector Ciudadanos en las elecciones pasadas y ahora también, decían algunos, un articulador. No nos queda ninguna duda de lo que representaba él desde el punto de vista humano y político, con todas las expresiones de todos los dirigentes de todos los partidos políticos. Pero, ¿qué es lo que sucede ahora dentro de su sector Ciudadanos, dentro del Partido Colorado y también desde el punto de vista del sistema político? Porque se plantea, justo horas antes de su fallecimiento, queda sin los votos del Partido Nacional este proyecto de ley que plantea el ingreso por concurso o por sorteo a las intendencias. Él, evidentemente, quedó enojado con esa situación. Y ahora hay un panorama nuevo. Pero, ¿qué es lo que se puede ver en primer lugar con lo que está sucediendo en estas horas? Bueno, lo primero, digamos, el rol de Adrián Peña, sin duda, fue muy, muy importante y mucho más importante a partir de la salida de Talvi de Ciudadanos. Claro. Sin dudas, como articulador político, digamos, es reconocido por todos que fue un gran articulador político, un tejedor de alianzas políticas a nivel micro, digamos, no en la gran política o visiblemente, pero sí gran articulador, negociador, y fue quien logró que Ciudadanos sobreviviera a la salida de Talvi, ¿no? Es decir, fue un eje central para que Ciudadanos siguiera funcionando como tal, con decisiones, con peleas, sin dudas, pero claramente lo mantuvo funcionando y también uno de los apoyos principales que tenía la candidatura de Robert Silva, ¿no? Es decir, más allá de la discusión interna de cómo termina procesándose la candidatura, las definiciones que se tomaron y demás, bueno, y además del paraguas de Crece, digamos, que forma alrededor de la candidatura de Robert Silva, Ciudadanos era, digamos, el sostén principal y Adrián Peña muy relevante en esa articulación y en ese apoyo a la candidatura, ¿no? Bien, bueno, una de las consecuencias que queda, decíamos, era este proyecto de ley que quedó sin votos, y los votos porque el Partido Nacional decidió no dar esas voluntades, en bloque además. Y ahora el sector ciudadano se plantea llevar eso a consulta popular, que se plebiscite, si es que se alcanzan las voluntades necesarias, tiene que conseguir 52 votos antes del 27 de abril. Sí. Si eso sucede, que la ciudadanía sea la que decida. Bueno, sí, necesita los dos quintos de la Asamblea General, 52 votos, como decía, y esos 52 votos se pueden conformar de muchas maneras, pero hablando en términos de bloques, la llave la tiene el Frente Amplio, si es que el Partido Nacional no apoya. No es esperable que el Partido Nacional, habiendo votado en contra de la ley, apoye en bloque, más allá de algunas. Ahí está Gandini, por ejemplo, que anunció que podría llegar a votarlo. Porque, digamos, ahí lo que estuvo en la discusión era si era constitucional o no la ley. Y al ser una consulta popular, la constitucionalidad deja de... hacer una reforma constitucional, la constitucionalidad deja de ser un problema, ¿no? Porque en definitiva es una reforma de la Constitución. Pero en bloque, en realidad, si no está el Partido Nacional, se necesita que el Frente Amplio acompañe, por lo menos mayoritariamente, porque la suma del Partido Colorado, Cabildo Abierto, el Partido Independiente y el PERI, suponiendo apoyos, no alcanzan si no hay una participación del Frente Amplio. Entonces, ahí aparece un tema muy relevante desde el punto de vista político y que, bueno, pone un poco en cuestión también toda esta discusión que se está dando a partir del jueves, viernes, digamos, a partir del fallecimiento de Peña, y la discusión que hubo el miércoles pasado en la Cámara de Senadores. Claro, según un relevamiento que estuvo trabajando bastante Martín Rodríguez en ese tema en esta jornada, y con suerte se llegaría a 30 votos más o menos firmes en este momento. O sea, sin el apoyo del Frente Amplio, que además parece que va a reunirse para tomar una decisión en bloque, al menos eso es lo que se dice en este momento,
no prosperaría. No prosperaría, y acá, a ver, hay cuestiones que son políticas, hay cuestiones que son legislativas, hay cuestiones que son de discusión sobre hasta dónde se llega con las reformas constitucionales. Y acá, bueno, claramente, primero fue una sorpresa que se presentara sí. por parte de Ciudadanos. El segundo es que lo presentó Ciudadanos y no el Partido Colorado, por sí. lo tanto generó molestias sí. adentro del propio Partido Colorado. Lo otro que se está mezclando, el fallecimiento sí. de Adrián Peña con la campaña electoral interna, con la campaña sí. electoral nacional, y eso está generando ruidos, eso, sin exacto. dudas, adentro del Partido Colorado. Entre no los, solo adentro del Partido Colorado. No, entre los distintos claro. partidos también, ¿no? Sí. Y entonces, por un lado, Ciudadanos, presentando esto, está haciendo punta en un tema que lo hizo el propio Adrián Peña. Es decir, bueno, presentar un proyecto que generaba, sí, un cambio importante en las intendencias, generaba fricciones con los intendentes, pero ahora lo hace desde otro lugar. Hacer punta en eso no es, lo hemos visto en, la, sí. en las distintas encuestas, no es un tema prioritario para la población, perdón, pero sí genera un ambiente distinto de qué causas se están defendiendo, si se quiere, ¿no? Sí. Y que, ¿cómo se tienen que parar los partidos o cómo repercute en la campaña? Porque, por ejemplo, desde el Frente Amplio ha habido varias voces que señalan, bueno, no es lo más adecuado seguir sumando plebiscitos cuando hay que elegir un presidente. Bueno, digamos, resumir lo que se elige el presidente es minimizar al mínimo lo que se elige, ¿no? Digo, en ese argumento, sí. ¿no? Digamos, se eligen muchas cosas. Bueno, hemos hablado varias veces. Más a favor todavía de ese argumento. Se eligen muchas cosas que hacen el funcionamiento de un próximo gobierno, pero también ya tenemos un plebiscito seguro. Probablemente hay posibilidades de tener dos plebiscitos más, ¿no? Sí. El primero es el de allanamiento nocturno, que fue sí. por el camino este de dos el quintos mismo. De la Asamblea sí. General. Dos que están por presentar firmas o presentarían firmas con posibilidades de alcanzarlo. Quizás no los dos, pero quizás por lo menos uno más podemos llegar a tener. Se suma un cuarto, tres, lo que sean, la sí. cantidad de plebiscitos. Sí. Entonces, ¿a quién le interesa que se incorporen más temas en la discusión de una campaña electoral, ¿no? Es decir, efectivamente, a los partidos que más están disputando, sí, ese cargo, el de la presidencia claro. de la República, necesitan instalar su propia agenda, claro. necesitan instalar sus temas, necesitan dialogar con la gente en los temas que más preocupan a la población, que son los que más pueden incluso llegar a los sectores más lejanos a la claro. política. Y son los de la vida cotidiana, y sí. no son justamente estos que aparecen un poco más lejanos para la cotidianidad. Entonces, claro, poner un plebiscito adicional, además de ser un tema de discusión de la forma de legislar, de cuánto se pone en la Constitución, también es un tema de discusión política sobre qué se quiere discutir en el medio de una campaña electoral. Muchas gracias, Eduardo. Clarísimo. Nos Por favor, reencontramos la semana que viene. Nos vemos el miércoles que viene.